¿Qué pasa, locos? Estamos en un nuevo vídeo para el canal, estamos en 7DS y vamos a hacer pues una pequeña guía sobre qué personajes son buenos para el capullo este, el titán colosal. El titán colosal, como sabemos, es azul, es velocidad, por tanto necesitamos principalmente vitality, que no tiene por qué serlo, pero principalmente vitality. Bien, con esto, ¿qué podemos sacar? Mira, podemos sacar cositas. Mira, vamos a ver. Cositas interesantes. Primero de todo, nos quedamos con lo verde que tengamos. Bien, personajes muy buenos para el equipo. Personajes buenos para el equipo es el Meliodas, que todo el mundo tiene, o que casi todo el mundo tiene, está muy bien. La Jericho está muy bien también. Merlin, para que no meta el ulti, también está muy bien, sobre todo si vais a jugar en extremo. Este creo que no, sinceramente. Este desde luego no. Este más bien no, porque sí, ayuda a que el equipo tenga más daño, pero nada, no sirve demasiado. Death Pierce podría estar bien como sustituto en el sub para que metas crítico, pero bueno, tampoco es que vaya a inflarte a crítico, sinceramente. Después, si vais a jugar en extremo, quizá tener a la Elizabeth Diosa, que nunca han subido, podría estar bien. Y luego, si tenéis, hay personajes que son muy buenos, que sí que podrían estar bien tenerlos. Por ejemplo, no podía enseñar, vale. Vale, personajes que podrían estar muy bien si los tenéis. Los tres del evento. Los tres personajes del evento, todos pegan unos tortazos que parten la cabeza. O sea, una cosa exagerada. Mi casa mete un leñazo muy gordo, muy muy gordo. La de la técnica secreta, cuando tiene muchas cartas, mete unos tortazos de verdad muy bestias. Y cada vez que alguien recibe daño, y como el tío mete mucho daño de área, va a llenarse en 10 segundos. Esta tía destroza al titán colosal, créeme que lo destroza. O sea, lo pulveriza, ¿vale? Después, Levi. El problema que tiene es que va a contratipo. Entonces, a contratipo. No llega verdaderamente a funcionar del todo. Y luego está el que sí que parte la pana. Coge, rompe y destroza. Que es. Es este. Es el Eren. Este Eren, si por ejemplo lleváis a Gowther y Eren, hacéis que suba a nivel 3 la carta. Se carga el ulti súper rápido. Agarra y te mete un tortazo que te parte la cabeza. Y entonces hace que todas las estadísticas ofensivas se suban a lo bestia. Sí que es cierto que este personaje, para que funcione, sobre todo si lo vais a jugar en PvP, necesitáis que el ulti lo tenga bastante subido, ¿vale? Pero cuando se transforma, que no me deja ver con la transformación cuáles son las cartas, pero bueno. Las cartas que tiene, si no recuerdo mal, una es de amplificación y otra es en área, que no recuerdo qué es lo que hace. Pero la cosa está en que, básicamente, cuando este tiene el 5 orbe y se transforma, o sea, y está transformado, es Dios. O sea, te puede, no one shotear porque no se puede, pero te destroza vivo, pero una cosa, o sea, una aberración, no es normal. Simplemente no es normal lo que le puede hacer al titán colosal. No es normal, ¿vale? Entonces, personajes muy buenos, estos tres, evidentemente. Si queréis un personaje muy bueno, este. Yo, por cierto, ¿cuántos tengo? Tengo nada más que uno. Vamos a subirlo, no se me olvide. Pues sinceramente no lo voy a usar para nada más, así que. Puedo farmear tres más, así que el ulti se me quedaría a 6. Oye, qué bien. Bien. Oye, muy bien. Entre el Hawk Pass, lo del evento y el último de arriba. Oye, de puta madre, puedes tenerlo así de 6. Muy bien. Este personaje no es que sea una locura, porque no es una locura, pero, oye, escucha, creedme que mete mucho al titán colosal. La raid del titán colosal, este payo te parte la cabeza, coge, destroza. ¿Qué más cosas interesantes? Valenti, un equipo defensivo con Valenti, un equipo mono verde con Escanor, Valenti y Merlin, por ejemplo. Puede ser muy clave para el extremo, para aguantar y que no te bajen nada, para que te bajen poquísimo. ¿Qué más cosas? Fijaros lo que te decía. Deldri no es que sea muy buena, pero Deldri, yo he visto un combo con Deldri
ponéis a Escanor verde con full UR y Escanor UR con full UR, te verde te hace paciencia en la mayoría de los golpes que recibe. Hacéis que los golpes los reciba nada más que Escanor y que tenga un 10% más de vida. Y puede tanquear muy bien incluso en extremo. El problema es que Deldry tiene muy poco CC, tiene muy poca vida. Va a recibir hostias muy gordas, entonces pues bueno. Pues bueno. Luego, si tenéis a Insta, el problema que tiene es que... exactamente, su pasiva no se activa. Pero podéis bajar orbes, podéis bajar el ataque del titán. Cosa que es muy bueno, muy bueno. Y podéis hacer que reciba más daño y quitarle ultis. O sea, puede estar muy bien llevar a este, que yo no lo tengo. A personajes, esta que tanquea como Dios. Esta que tanquea como Dios. Es muy buena. Muy buena. Si la lleváis, por ejemplo, con Deldry, podéis hacer un combo que... A mí me gusta hacer combos a veces muy raros. Por ejemplo, y uno de los personajes que más uso, que nadie usa, es Benimaru. Yo Benimaru lo tengo al 80, con 6 y con todas las cosas que se le podían conseguir y todo. Porque a mí Benimaru me gusta. Benimaru en el demonio verde, en el Howlex. Creedme que la carta electricista mete unas hostias que salta por los aires al demonio. Le puede bajar la mitad de la vida en el turno 3. O sea que, una burrada. ¿Qué más personajes pueden ser así interesante? Esta es muy buena contra el titán. Muy buena contra el titán. Por esto. Solidifica. Se eliminan todas las desventajas. Y le mete solidificar. Muy bien. Vale. Cosa que está muy bien y que ha quitado desventaja porque el titán pone desventaja a casco burro. El ulti carga está siempre muy bien contra los bichos muy grandes porque se salta la defensa, por tanto va a meter una hostia muy gorda. Pero aquí viene lo gordo: lo del daño amplificado. Si tenéis varias cargas y metéis daño amplificado, partís, pero o sea, rompéis la pana. A mí no me ha tocado todavía y estoy hasta los cojones de que no me toque, pero escucha que vamos a hacerle. Si no toca, no toca. Otro muy bueno. Perdón, este no es. Este no es, este es una mierda. Ese personaje es una basura. Solo sirve para el PvP, para su pasivo. Este personaje, buenísimo también. Mete unas hostias que, de verdad, que pega unos tortazos que salta por los aires el titán colosal, de verdad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Este era verde? Sí, este era verde, pero este creo que era todo en área, ¿verdad? Todos los enemigos y todos los enemigos. Por lo tanto, esta no sirve demasiado. Y esta era verde. Azul. Vale, pues si queréis llevarle la curadora. En extremo, una curadora nunca viene mal, creedme. Vale, la cosa como está. La cosa está en que no puedo verlo, creo. ¿Puedo ver lo que hacía exactamente el titán colosal? ¡Ah! Coño, que sí que se puede. Mi puta madre. Claro, no sé si es con esto con lo que se utiliza en la este. Vale, ¿qué es lo que quería deciros del titán colosal? Vamos a ver. ¿Dónde está la cosa que yo quería veros? Vale, el titán colosal va cambiando sus habilidades, ¿vale? La va cambiando dependiendo de lo que estéis haciendo en ese momento. Hay determinadas cosas que cambian, pero de, así por lógica, por así decirlo, es, viene a ser lo mismo, ¿vale? El titán colosal... El titán colosal, ¿qué cosa tiene de especial así a grosso modo? Grosso modo. El titán colosal tiene una cosa y es esta. Y es, si tenéis un personaje de ataque a los titanes, suponeros que tenéis los tres de personajes, los tres personajes o los cuatro personajes de ataque a los titanes. Si tenéis los cuatro personajes de ataque a los titanes, ni os calentéis la cabeza. Ponéis los cuatro, bueno, los cuatro no podéis porque hay dos Eren, pero los tres los ponéis y para adelante que el evento lo hacéis solo, lo podéis dejar incluso en automático. No van a matar a los personajes porque reciben un 80% menos, entonces son casi inmunes al daño. Vale. Los personajes de ataque a los titanes le pegan unas hostias a este personaje que no es ni medio normal, ni medio normal. Pero aquí es donde está la cosa. Aumenta un 100% el daño infligido de habilidades con el efecto amplificar. ¿Qué personajes tienen amplificar del juego? Creo que Eren transformado tiene amplificar. Este mete unos tortazos cuando tiene el ulti que da gusto, amigos míos. Da gusto. Por cierto, tengo aquí para subir el ulti, pero no voy a subírselo porque, sinceramente, no cambia. Si me dijeras que se sube el porcentaje de las estadísticas básicas, sí que lo subiría, pero no. Este. Esto mete unas hostias. Que da miedo. Que da miedo, de verdad. Después, evidentemente, el Escanor. Problema que tiene Escanor. Escanor es rojo. Va a recibir mucho y va a meter muy poco en comparación con el Escanor verde. Que el Escanor verde tiene ventaja de tipo. Por mucho que tenga amplificación.
Bien, y luego el personaje que he dicho antes, que es muy bueno, pero que no lo tengo. Ojalá lo tuviera porque lo llevaría con el ojo cerrado. Que es. Tiene el triángulo de la premura. Es el. Hawk Elizabeth, ¿vale? Este es Dios. Dios, de verdad. Mete unos tortazos que yo lo he visto y de verdad que da miedo. O sea, con esto. Podéis pasaros el extremo. Esto, Eren y quizá un curador, por ejemplo. Mirad, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Ya veis el Eren este mierdero. Ya veis esta tía que la tiene todo el mundo, pero yo no la tengo porque soy un desgraciado de la vida. Y ya veis, por ejemplo, la Ellie Hawk. O sea, la Elizabeth, esta curadora. Que además hace que el ulti vaya más rápido y toda la mierda. Os paséis el extremo con los ojos cerrados. Podéis hacer así y clicar sin ver lo que estáis haciendo y vais a reventarlo. Así que, chavales, espero que os haya gustado la guía. Es una guía así. Bueno, dura 10 minutos. Pensaba que iba a ser más corta, pero sí más larga de lo que esperaba. Estoy quedando calvo. Hostias, me estoy quedando calvo, te lo juro. Uf, mi puta madre. Espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido así un vídeo medio improvisado para ayudar a todos los que en algún momento, porque hay gente de mi. Tanto de mi hermandad como alguno que me ha escrito que como, cuáles son los mejores equipos. Así que aquí tenéis lo que yo creo, según mi opinión, que son los mejores equipos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.